historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Estamos completamente en vivo a las 10 de la noche, 39 minutos. Hoy es miércoles 21 de abril. Estamos en Radio Concepto 95.5 en tu dial. Estamos en vivo para todo el país en su propia red de repetidoras. Estamos en vivo en Bebana Radio, www.bebanaradio.com. Nos escuchan en internet, somos una radio nativa digital. Hacé la prueba, www.bebanaradio.com/vivo. O si no, descargate la aplicación de Bebana Radio a tu teléfono celular. Tu celu es la radio. Descargate la app de Bebana y escuchanos desde tu teléfono. Búscanos en App Store o en Google Play, Bebana Radio. Bebana Radio. Hoy usamos en Twitter #mimiércoles paranormal. Para interactuar en vivo con nosotros, #mimiércoles paranormal. Hola Héctor, te escucho desde dónde. Quiero saber todo, ¿eh? Quiero saber en qué provincia estás, en qué pueblo, ¿en qué localidad? ¿Cómo es tu ritual? ¿Con quién nos estás escuchando? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿En el laburo? Contame todo. Contámelo en un audio por WhatsApp al 11-2784-1073. 11-2784-1073. Podés llamarme por teléfono a contarme tu historia sobrenatural. Porque los fantasmas existen, ¿eh? Porque hay algo más que esta vida terrenal. Llámame por teléfono o por llamada de WhatsApp al 11-2784-1073. Hoy, Azul Birenbaum en vivo. Hola, Azul. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Hola. Qué lindo encontrarse una vez más con todos ustedes. Muy, pero muy, 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 muy buen miércoles. Espero que hayan llegado excelente a la mitad de la semana. Hoy vamos a hablar de la mansión Winchester, una casa enorme y hermosa, llena de rarezas inentendibles, ¿eh? Que van desde escaleras que no suben a ningún piso. A habitaciones secretas. Epa. O puertas que detrás tienen una pared o el vacío mismo. La mansión Winchester es sin duda una de las casas más misteriosas que existen en el mundo. Ella está ubicada en el barrio en San José, en la localidad de San José, en California, Estados Unidos, y fue mandada a construir a finales del siglo XIX por Sarah Winchester. Ajá. Una acaudalada viuda de un magnate heredero del imperio de unos famosos rifles norteamericanos. Durante 36 años, los carpinteros y los albañiles no pararon ni un solo día de construir la casa Winchester. Ahora te voy a contar por qué no se detuvieron. Y hoy forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y del California Historical Landmark. Es decir, es una propiedad ya reconocida como propiedad cultural. Hoy en día la mansión es usada como un museo, es un atractivo turístico de la localidad de San José y se nombra como la mansión misteriosa de Winchester. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a construir esta casa tan rara, tan extraña y con varias cosas que arquitectónicamente serían bien consideradas fallas? Pero aunque nos sorprendan, fueron hechas adrede. Ahora, en un ratito más,
les cuento el porqué. La mansión Winchester, en este miércoles de Trasnoche Paranormal. Sí, si me quieren seguir en las redes sociales, lo pueden hacer, por supuesto, con mucho gusto. @azulviren en Instagram y en Twitter. Y ya te empezamos a seguir, Azul querida, @azulviren, @azulviren. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK. ¿Me querés ver? Estoy empilchado por Agustino. Todavía no me puse el saco ni la corbata, pero estoy en mi mejor momento, ¿eh? En @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Los invito a meterse en Instagram. Hola, Carmen Peña. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Quiero saludar con muchísimo gusto a todos y cada uno, a todas y cada una de las que nos están escuchando en esta noche. Gracias por estar aquí y además quiero compartirles algunas historias un poquito más adelante para que no se vayan. Quiero compartirles unas historias que nos llegan al programa Historias del Más Allá, que se transmite desde México para el mundo. Andamos muy internacionales también, como aquí en La Trasnoche, y son dos historias buenísimas de nuestros oyentes, de nuestros escuchas, que nos envían estas historias a través de WhatsApp, y de verdad, uy, es que las dos están tremendas, yo no sé ni a cuál irle, pero los invito a que se queden aquí porque estaremos escuchando Historias del Más Allá desde México. Así es que un abrazo, un saludo para todos y cada uno de los que nos están escuchando. Soy Carmen Peña y en unos minutos más les voy a contar estas escalofriantes historias. Qué gusto que estés con nosotros, Carmen querida, desde México en directo, 10 de la noche, 45 minutos. En Twitter usamos numeral Mi Miércoles Paranormal. Si estás ahí, ya reportate. Hola Héctor, te estoy escuchando, ¿desde dónde? Quiero saber todo, numeral Mi Miércoles Paranormal. Estamos en Radio Concepto, estamos en FM 95.5, en tu dial. Estamos en Bebana Radio, estoy en Instagram en vivo, en @HéctorLocutorOK. Hoy hay Historia Central Estreno. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Entre Caníbales. En primera persona. Me llamo Damián Sosa. Soy abogado y tengo 50 años. La historia que les voy a contar sucedió en junio del año 2002. No sé si se acuerdan, pero por aquellos años vivíamos una terrible ola de secuestros en el país. Me acuerdo perfectamente estar saliendo del estudio en Palermo cuando recibí un golpe seco en la nuca. Y luego rápidamente dos tipos me metieron al baúl de un Ford Fiesta negro. No sé cuánto habrán manejado, pero poco a poco iba dejando de oír el bullicio de la ciudad. Era obvio que nos adentrábamos en el campo. Dos tipos grandotes que usaban pasamontañas me llevaron a las rastras, a la parte de atrás de una casucha, y me bajaron a un sótano en el que había un balde en una esquina, un bidón con agua y un plato de telgopor con un sándwich de mortadela. Coma, Sosa. Más tarde lo vengo a atar, me dijo uno que usaba un anillo de oro en la mano izquierda. Observando por un ventiluz, pude distinguir que ya era de noche. En eso, bajó solo uno de los tipos. Tenía una cámara en una mano y una pistola en la otra. Sosa, usted tiene dólares. Mucho, no se nos haga el gil. Queremos que se grabe para una prueba de vida. Yo no tenía un carajo, pero fingiendo le dije que sí. Tomé la cámara mientras él me apuntaba con la pistola. Fue una acción que pudo haberme costado la vida, pero, de todos modos, le di una patada en las bolas al tipo y corrí con la cámara en las manos. Estos tipos eran bien boludos y novatos. Subí corriendo la escalera y al rato ya estaba fuera. No tardaron en empezar a los tiros. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Iba en zigzag intentando despistarlos. No sé cuánto tiempo corrí, pero terminé llegando a una valla baja que salté y seguí rápido y en línea recta. No sabía dónde carajos estaba, pero mi fin de semana de locos se iba a poner peor. Atravesando unos árboles, llegué hasta una reunión de personas vestidas con túnicas blancas, con la cara descubierta, que formaban un círculo. Por obvias razones no voy a dar nombres, pero reconocí a un par muy conocidos. ¿Cómo mierda llegaste acá vos? Me apuró uno, que estaba apartado, como si vigilara, mientras me apuntaba con un arma por segunda vez en el día.
Me quedé mudo. Solo un adelanto. Pará, porque recién empieza el programa. Esto fue solo un adelanto de la historia central estreno. Solo una de... ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? No fue un efecto. Esta madre. Solo una en el ano. No. Sí, chicos. No. Solo una. Te lo juro en que se cayó algo. Imagínense la entera. No, bueno, querido. Se cayó algo en serio, les digo. No estoy jodiendo, ¿eh? Se cayó algo del estudio solo. Estoy solo acá, así que es rarísimo esto. Mamita querida, 10 de la noche, 48 minutos. Se viene una noche muy potente, con muchas historias reales para no dormir. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Te habla David de La Reja y bueno, mi historia breve es que yo vivo en la zona de La Reja y por acá se encuentra la antigua fábrica de Avon, está la antigua y la nueva planta, y un 24 de marzo, una vez volviendo por la antigua planta, que los vecinos del bar y mucha gente dicen que ese es un lugar lamentablemente con historia, y la triste historia es que fue centro de detención clandestina en la época de la dictadura. Una noche volviendo a mi casa, como te decía, 24 de marzo, ahora hace más o menos 5 años, cerca de las 12 de la noche, no había, era una zona muy poco transitada, más bien barrio, no pasaba auto, ya a cierto horario ya no pasa más el colectivo, muy poca gente transitando el lugar, un campo enorme, si yo lo tenía que atravesar. En un momento escucho, corre, te van a matar, pero como si fuese un quejido, pero de alguien que está sufriendo, que está como una voz de ultratumba, le podría ya decir. Bueno, la radio es muy buena y quiero un pack de 500 pesos que me gustaría que me pases el link para empezar a colaborar con la radio a partir del mes que viene. Un abrazo enorme y que tengan una hermosa noche de martes. Gracias, loco, por tu historia. Pero recuerden, los que mandan, los que quieren el link, escríbanlo. Héctor, quiero el link de los 5 meses, porque los audios no los podemos escuchar a todos para saber. Es un lío, ¿no? Este salió al aire, pero ahora no sabemos cuál es tu número telefónico para mandarte el link. Para no perderlo, escribinos, quiero el link de los 5 meses, y lo mandás al 11-27-84-107-3. Quiero el link de los 5 meses al 11-27-84-107-3. ¿Me hacen un favor? Ahora va a empezar el programa, muy pronto, un programa Laura Fernández, Laurita Fernández, en Canal 13. Y a mí me encantaría ser parte de ese programa. Tengo muchas ganas de trabajar con Laura Fernández desde cualquier rol. La locución en off, panel, acompañarla a ella, de lo que sea. Me ayudan escribiéndole en Twitter a Laurita Fernández, es @laufer4. @laufer4. Etiquétenme, etiqueten a ella, @laufer4. Me arroban a mí, @HéctorLocutor, y usen el hashtag #numeralmimiércolesparanormal, #numeralmimiércolesparanormal. Laurita, Héctor Locutor quiere trabajar con vos. Pongan el hashtag #numeralmimiércolesparanormal, así le damos un RT. ¿Me ayudas con eso? Vas a Twitter, @laufer, el número 4, le escribís a ella, mirá, yo lo escucho a Héctor, Héctor quiere laburar con vos. Y me ponen el hashtag #numeralmimiércolesparanormal para que lo podamos ver y lo podamos replicar. ¿Se copan? Muchas gracias por eso. ¿Te imaginas, Seda? Sería genial. Señoras y señores, vamos a ir a Quito, Ecuador. Ahí está ella, que en Twitter es @josefarroballo, en Instagram @damaoscuridad, con historias de terror real. Este aplauso es para María José Roballo en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Que me estoy imaginando vos con Laura Fernández en el Bailando, lo máximo. Sería un golazo, ¿no? No me lo pierdo. Aparte, no que sea mala, pero te he visto bailar y creo que sería un gran reto. Como el culo, ¿no? Bueno, está bien, te agradezco mucho. Bueno, primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes sociales?
Sí, sí, subí un video de... Bueno, esta es una familia que en realidad dice que en su casa se presentaban varias cosas extrañas. De hecho, el padre de familia llegó a decir incluso que había visto como un niño que era como travieso, como un poltergeist travieso que movía las cosas. Y como que no todos en la casa lo veían y decidieron irse de vacaciones, y en ese tiempo pusieron cámaras de seguridad para ver qué pasaba en la casa. Y lo que se ve es impresionante, o sea, no es el movimiento de una cosita. Se mueve todo, o sea, el supuesto fantasma tira todas las cosas, rompe platos, prende la tele, se cuelga de la lámpara, abre las puertas, cierra las puertas. Así está bastante impresionante. Para que vayan a ver este video en @damaoscuridad, den sus puntos de vista, obviamente los que creen, los que no creen, y nos digan qué pensarían si en su casa pasa eso. Yo me muero. He visto por ahí algún medio movimiento y me asusto, pero si una puerta se me cierra así de la manera en esa casa, no sé qué hago. Dios, está en @damaoscuridad, @damaoscuridad, ¿es así? En @damaoscuridad, y también siempre pueden escribirme al Twitter en @josefa_roballo. Siempre estoy activa en las redes, viendo todo lo que ponen y comentando. Hoy tenés una historia para narrar que cómo se titula y cómo llegó a vos. A ver, esta es una historia también en primera persona. Es paranormal en cierto sentido y en cierto sentido no, pero tiene su parte también un poco de miedo con todas las cosas que están pasando, porque tiene que ver con el desdoblamiento. No sé si hay otra forma de llamarlo, se me fue la palabra, Héctor. ¿Viaje astral? Viaje astral, exactamente. Tiene que ver con los viajes astrales. Realmente... este tema del viaje astral es toda una ciencia que uno debe aprender. Se dice que todos tenemos la capacidad de hacer estos viajes astrales, pero es algo que no se puede hacer así porque sí. La diferencia es que algunas personas lo hacen aprendiendo, que podemos ser tú y yo en cualquier momento, pero otras nacen con esa parte despierta y se desdoblan solos, se van solos. Pueden viajar, pero si tú aprendes a dominar esto, o sea, sería tan fácil como que yo pudiera ir a Argentina y verte. Punto. Claro. Así de fácil, ir y volver. Sí, y en el camino hay un montón de peligros, pero bueno, más allá de eso, la historia de hoy es acerca de dos compañeros que yo tenía en el trabajo, donde uno de ellos siempre dijo que podía hacer esto y nosotros no le creímos. Y resulta que la historia que pasó a continuación es bastante impresionante. Así que yo le puse como visitante de dormitorio, pero es una historia, ojo, 100% real. Visitante de dormitorio. Suban el volumen. María José Roballo en vivo. Te escuchamos. Bien, chicos, como les cuento, estos dos compañeros míos tenían una particularidad. Él estaba bastante enamorado de ella. Y ella, bueno, le hacía caso hasta un punto, pero no llegó a pasar más allá. Resulta que él siempre nos había contado, entre otras cosas, que había hecho no solo el Ouija, sino que con el tiempo aprendió a hacer viajes astrales. Se reía, y recuerdo que en esos días mi compañera, que se llama Andrea, se fue a Cuenca, otra ciudad, como 8 horas de Quito. Es un poco lejana, un lugar muy bonito en la sierra, porque ella es de allá. Y se fue a pasar unos días allá con su familia. Resulta que cuando ella regresó vino bastante asustada porque nos dijo, ¿saben que Juan me fue a visitar? Pero nosotros dijimos, qué raro, porque él estaba con nosotros todos los días, no se fue para allá. Me dice, no, me fue a visitar en un viaje astral. Y nosotros, ¿cómo es eso posible? Resulta que ella estaba, bueno, en su cuarto, se fue a dormir, se puso su pijama y se acostó. Lo que ella dice es que sentía una parte como entre dormida y despierta que alguien estaba ahí en el cuarto. Se despertó, lo pasó como desapercibido y se durmió. Al día siguiente, este chico Juan le llama y le dice, ¿sabes que yo te fui a ver ayer y me gustó mucho tu casa de Cuenca? Ella se ríe y le dice, no te ríes, yo te fui a ver en un viaje astral, tenías una pijama de este color, tu cuarto es de esta forma, tienes la cama así, así estaban las cobijas, en este lado estaba la maleta, te dormías de este lado y un rato te despertaste. Y ella se quedó como súper asustada porque nadie más podía saber, de hecho nosotros no conocíamos su casa y ella jamás nos había hablado de eso, ¿sí? Entonces evidentemente él algo podía hacer y ver. Con el tiempo, lo malo es que él se obsesionó con ella. Ella le empezó a agarrar miedo
porque no quería que él esté vigilándola de noche. Y él empezó a ir a su casa aquí en Quito y a mover las cosas que ella tenía. Entonces le decía, ¿no me crees que te voy a ver todas las noches? Ok, le regaló unas rosas, no sé si allá hay, me imagino que sí, unas rosas que son siempre vivas, o sea, que parecen secas, pero quedan como vivas, no sé. Uh-huh. Y se las dejó en la sala y le dijo, cuando te levantes van a estar en otro lugar. Ella vivía sola, ojo. Y cuando se levantó, las rosas estaban en la cocina y nadie las había tocado. Entonces fue tal la obsesión de él que empezó a decirle que él quería que ella salga de su cuerpo y se vaya con él a pasear por estos viajes astrales. Y un día logró despertarla y ella sintió esa desesperación de salir del cuerpo, pero se asustó mucho y de hecho en ese tiempo se pelearon y ya no se llevan más. Pero la historia, aparte de esta obsesión, es porque esto de los viajes astrales existe. Y de hecho, si lo sabes dominar, puedes irte a cualquier lado del mundo, incluso llegar a mover las cosas. Así que es posible que en muchas experiencias que la gente tiene de oír ruidos, de que se mueve, no puede ser que sean fantasmas, sino también quizá otra persona que viene de este mismo mundo a visitarte, pero a través de un viaje astral. La historia de María José Roballo en vivo en esta supernoche de miércoles en la Trasnoche Paranormal. Comentarios en Twitter, numeral mi miércoles paranormal, arroba Josefa Roballo, numeral mi miércoles paranormal, arroba Josefa Roballo. Y la pueden seguir en Instagram, arroba Dama Oscuridad, arroba Dama Oscuridad. Vamos a volver a escucharnos en 15 días, la semana que viene con Dulce uh-huh. Azul, la otra volvemos. Yo te quería preguntar algo al aire, porque vos podrías salir al aire con Azul, pero por teléfono. ¿Cómo es él? ¿Cómo hacemos? Para llamarte por teléfono nos vamos a fundir. Por WhatsApp, ¿no? No está en la radio conectado para saber. Bueno, si Leandro Caramaniola, que es el operador que está ahora poniéndonos al aire en Concepto, sabe, ¿podemos hacer una llamada por WhatsApp al aire, Leandro, allá en los estudios de Concepto? Para que Majo salga con Azul. Contéstame por WhatsApp, por favor. Si me contestas y si se puede, la semana que viene salís con Azul, Majo. Dale, sí, avísame. Yo salgo con mucho gusto con Azul, por supuesto, y salgo, como siempre, a contar las historias y a estar con todos los oyentes, que es lo que más me gusta. Te mando un beso grande. Buen fin de... Un beso y espero de corazón que se haga realidad tu sueño y espero Vamos. Verte en la tele bailando. Lele. Vamos, anda a escribir. Ahora anda a Twitter y arroba la Laufer 4. Sí, la sigo hace tiempo, así que de ley le escribo. Vamos por eso. Un beso, Majo, gracias. Dale, que estén todos bien. Un beso grande, chao. Chao, chao. María José Roballo en vivo con nosotros, 11 en punto de la noche en la República Argentina. Voy a cerrar este vivo de Instagram para seguir por Bebana Radio, para seguir por Concepto 95.5. ¿Querés contarme tu historia paranormal? ¿Querés que tu relato paranormal salga al aire en audio? Desliza para arriba, te abre el WhatsApp de Bebana y mándame el audio con tu historia para salir en la radio. Lo digo porque estoy por Instagram. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Volví a escuchar La Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Héctor Rossi presenta Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Supernoche paranormal en Bebana Radio. Estamos en vivo en www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. ¿Nos escuchás?
en la web. Pero también te puedes descargar la app de Bebana Radio en App Store, en Google Play, Bebana Radio con B larga las dos veces, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte, Bebana Radio. Estamos en Duplex por Radio Concepto para toda la República Argentina en FM 95.5 en tu dial, arriba del auto, en el taxi, en el remis, en el colectivo, en el micro, en el bus. Ahí estamos, 95.5 en tu dial y en la cadena de repetidoras de Radio Concepto para todo el territorio nacional argentino y países limítrofes. Trasnoche Paranormal, que abre sus puertas hoy en Twitter, numeral Mi Miércoles Paranormal. Numeral Mi Miércoles Paranormal. Ella es periodista, locutora, conductora de Historias del Más Allá, el programa líder en este fenómeno paranormal, en historias terroríficas de todo México. De hecho, en un rato, cuando sea la una en punto de la madrugada de la Argentina, serán las 10 de la noche de México y comenzará una nueva emisión de Historias del Más Allá con ella, que está en vivo con nosotros. La extrañamos un montón. Carmen Peña. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, mi querido amigo, qué gusto escucharte de nuevo. Yo también los extrañé muchísimo a ti, a mi querida Zula, a todos los que escuchan Bebana Radio. Un abrazote. Es verdad, hace mucho que no hablamos. Contame en estos últimos días, ¿cómo está todo? Primero en México, no sé si en función del coronavirus, restricciones, ese tipo de cosas, toques de queda, ¿cómo están ahora? Fíjate que todo está más tranquilo, mi querido Héctor. La vacunación ha avanzado mucho en las personas de la tercera edad, uh-huh, en el personal médico. Si bien no se ha cubierto todo este sector, estos dos sectores, pero ya la vacunación avanza. Hasta el momento, pues no se reporta una tercera ola, ¿verdad? Que era lo que se tenía mucho miedo después de las vacaciones de Semana Santa. Me parece que vamos avanzando bien, ya las restricciones cada vez son pues más ligeras. También obviamente se busca que la economía siga fluyendo y siga avanzando y se siga moviendo, por lo cual ya está todo un poco más tranquilo por acá en México. Bueno, me alegro. Y en lo personal / profesional, están yendo a la cabina, está saliendo al aire desde tu casa. Ya estamos desde cabina, mi querido amigo, uh-huh, todos los días. Lo que han optado por hacer con nosotros, por ejemplo, como ustedes saben, somos dos conductores, uh-huh, mi compañero Rubén García Castillo, quien está a cargo o al frente del programa, y una servidora. Sin uh-huh embargo, ellos han dicho, no queremos a los dos que estén juntos, o sea, ya los queremos presenciales, pero por lo cual no los queremos juntos. Entonces vamos un día él, un día yo, un día él, un día yo. Y de esta manera, la verdad es que aunque nos extrañamos mucho en la manera de hacer el programa juntos, pues la realidad es que nos están protegiendo y eso, mira, se agradece mucho. Qué bueno, qué buena idea, ¿no? O sea, que vas un día vos y un día él. O sea, tenés un día de intermedio de descanso. Uh-huh, exacto, y aunque seguimos desde casita el programa, uh-huh, y bueno, mis funciones no solo son la locución, sino el guionismo, uh-huh, el estar revisando todas las redes sociales, todo lo que va llegando al programa, lo hacemos desde casita y mira, pues la verdad es que es más tranquilo, ¿no? Hay una frase acá en Argentina que justamente subía yo un video en mis historias de Instagram el otro día, donde, uh-huh, usando una frase muy argentina, hay que buscarle la vuelta, hay que encontrarle la vuelta, quiere decir, hay que adaptarse, uh-huh, y sacar lo positivo de todo, ¿no? Digo, nosotros, exacto, estamos viviendo un nuevo confinamiento porque acá sí crecieron muchísimo los casos y nuevamente, uy, hay un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana donde no se puede circular por las calles. Excepto nosotros, uh-huh, que somos personal esencial, así se nos llama a los que trabajamos en los medios de comunicación, que tenemos un permiso especial, pero después está todo cerrado, locales gastronómicos, está todo cerrado en la zona de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que es como el distrito más poblado, y hay que buscarle, sí, hay que encontrarle la vuelta. Estamos haciendo, se está haciendo lo que se puede para tratar de no contagiarse, porque el virus es muy, sobre todo las nuevas cepas, son más agresivas. Uh-huh.
Y aquí no estamos tan avanzados en la vacunación como en México, por ejemplo. Entonces hay que encontrarle la vuelta para tratar de preservarse, ¿no? Y dentro de esto de buscarle la vuelta, acá estamos nosotros para entretener a tanta gente a esta hora de la noche, donde no pueden salir, donde tienen que estar cumpliendo ese toque de queda, con la radio que se mete en todos lados y que trae estas historias. Primero te quiero preguntar, antes de meternos con los relatos, ¿cómo hacen para seguirte, para encontrarte en redes sociales, a vos, al programa, para estar interactuando en tiempo real con vos? Perfecto, mira, quiero darte la noticia también, mi querido amigo, de que estamos ahora de 12 a 2 de la madrugada hora argentina. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas México cambió el horario también. Antes íbamos, como ya lo decías al inicio de la intervención, de 1 a 3. No, ahora regresamos, ya tenemos solo 2 horas de diferencia con Argentina. Y entonces vamos de 12 a 2 de la mañana y siento que será una manera más fácil de que nos puedan escuchar allá en Argentina. Yo sé que también hay diferentes horarios en todo el país, pero bueno, hora de Buenos Aires, digamos, iríamos de 12 a 2. ¿En qué página ustedes nos pueden escuchar? Hay dos maneras, hay distintas, pero les voy a dar las más fáciles. Una es en www.radioitvmexiquense.mx. De esa manera les dará la página oficial de nuestro sistema de radio y televisión, donde dice Radio en Vivo 1600 AM o cualquier AM que se encuentren por ahí. Ahí nos podrán escuchar las 2 horas completitas sin ningún problema. Donde quiera que ustedes estén, ahí nos pueden escuchar. Y también pueden hacerlo a través de Facebook, si es que ustedes usan esta red social. Ahí nos buscan como Historias del Más Allá, y de 12 a 2 hora argentina, hora de Buenos Aires, nos podrán escuchar completamente en vivo a través de Facebook. Ojalá que les acomode alguna de estas dos maneras y que nos cuenten sus historias, nos llamen, pueden mandarnos un mensajito, porque yo sé que a veces decimos, híjole, qué complicado es llamar a otro país, luego no tengo la lada, no entra mi llamada. Un WhatsApp, que no nos cuesta nada añadir el WhatsApp y mandar, por ejemplo, tu nombre, tu ciudad. Es bien importante que saber qué ciudad en Argentina es, o en cualquier otro lugar. Yo sé que tus escuchas también son muy internacionales, desde donde quiera que nos estén escuchando, y que nos envíen su número telefónico, tal cual ustedes lo dan a otra persona, y nosotros, es decir, Mexiquense Radio, se estará comunicando con ustedes, pagando la llamada sin ningún problema, para que ustedes entren al aire o veamos la manera en que podamos grabar su historia. Así es que les doy a conocer el número, así apúntenlo, y ya el teléfono les dará la alada de México. El número es 722-443-1600. Ese es nuestro famosísimo WhatsApp del terror. Uy, 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 Dios. Che, no sabía que habían cambiado el horario, hace poquito, ¿no? Sí, mi querido amigo, te digo que vamos 2 semanas con este nuevo horario. Ok, bueno, estamos entonces ahora a solo 2 horas de diferencia, por decirlo de alguna manera, con ustedes, con México, y muy ansiosos por empezar a oír esos relatos, Carmen. Claro que sí, yo también estoy ansiosa por contarles esto que nos llega a través de nuestro famoso WhatsApp del terror. Y esta historia dice más o menos así: yo quisiera que ustedes, donde quiera que estén, excepto si van manejando, claro, pero si están en su cuarto, están en su trabajo, ¿por qué no? Y pudiesen imaginarse esto, dejarse llevar solo por las palabras y ser los productores de esta historia, será de verdad una muy buena experiencia. Esta historia dice más o menos así: buenas noches. Mi relato tiene mucho que ver con una historia que se cuenta cerca de mi casa, y al vivirla, pude comprobar que no solo se trata de un invento o de algún tipo de ocurrencia. Desde chico, escuché hablar de una mujer que se aparecía colgada en un árbol por las noches,
Eso siempre me daba bastante escalofrío, pero afortunadamente nunca me había tocado verla. Eso sí, hasta esa tenebrosa madrugada. Cuando ya era un joven, regresaba del trabajo en mi auto. Extrañamente, poco antes de llegar a casa, me empezó a fallar y de la nada se apagó el automóvil. Yo inmediatamente me bajé para revisarlo, ver qué estaba pasando. Todo estaba sumamente oscuro, pues ya pasaba la una de la madrugada y ahí no había ningún tipo de alumbrado público, era como el bosque. Todo estaba muy oscuro. Pero al alumbrar un poco el camino, me di cuenta que justo me había quedado en el árbol donde la gente decía que aquella mujer se aparecía. La verdad es que no le tomé mucha importancia. A mí lo que me preocupaba más era por qué el carro ya no arrancaba. Pero al estarlo revisando, comencé a sentir un gran peso en mi hombro derecho. Cuando giré la cabeza para ver qué era, observé claramente los pies de una mujer que colgaban de aquel árbol. Y lo peor es que cuando levanté la mirada, solo vi un vestido blanco muy largo. Imagínense, aquella mujer se estaba recargando en mi hombro, colgada de aquel árbol. Ante eso, lo único que hice fue correr hacia mi casa sin mirar atrás y mucho menos a aquel lugar, a aquel árbol. Esa noche ya ni por el carro regresé. Realmente fue una experiencia horrible. Gracias por leer mi historia. Dios mío, estas son historias para la gente que recién nos escucha, historias reales que llegan a Historias del Más Allá, escritas o enviadas por oyentes, por radioescuchas, y vos las estás interpretando en vivo, Carmen. Es cierto, mi querido amigo, completamente en vivo y a todo color, diríamos por acá, porque además son historias reales, nosotros siempre le damos ese crédito, son historias reales, o a menos que los que nos escuchan sean muy buenos guionistas, y también mis respetos para ellos en caso de que digan, hoy quiero escribir esta historia nada más porque se me ocurrió, bueno, eres un artista. Pero la mayoría, seamos sinceros, dice, yo te voy a contar lo que me sucedió, no sé si me vas a creer o no, no sé si los que me van a creer, me van a escuchar, lo van a entender, pero no me importa. Yo lo que voy a hacer es a contarte lo que me pasó y ustedes tomarán su decisión. En Historias del Más Allá, de verdad, sabemos que todo esto ocurre. Hemos leído tantas historias que son fantásticas, fantásticas en todos los sentidos. Claro. Que sí puedes decir, oye, eso de tan increíble que está parece fantasía, pero es real. Así es que nos encanta leer todo esto. Hay más historias, un bonus track. Un bonus track igual. Yo quisiera que se imaginaran esta historia y a ver qué tal. A ver si les da escalofrío o, como decimos en México, si se les enchina el cuero con esta historia. Buenas noches, Rubén y Carmelita. Les quiero contar una historia muy extraña que me pasó. Hace muchos años yo cuidaba a un niñito que era muy educado conmigo. Nos teníamos un cariño mutuo muy grande. Les platico esto porque tiene que ver con lo que viene a continuación. Mucho tiempo después de esto, de cuidar el niño, conocí a un chico por una aplicación. Después de hablar durante varias semanas por chat, decidimos conocernos. Quedamos de vernos en un lugar y yo acudí a la cita acordada. Debo comentarles algo bien importante en esto. Y es que en esta aplicación era como tipo citas ciegas. No te permitía ver el perfil de la otra persona, es decir, conocer aunque sea una foto, ni en la mía. Es decir, no nos conocíamos físicamente. Sin embargo, cuando llegué al lugar en el que habíamos quedado, de inmediato vi a un joven que me pareció un poco familiar. Este me hizo señas y entendí que pues él era el chico con el que yo platicaba por la app.
La verdad es que ese día estuvo muy divertido y terminamos platicando por varias horas. Yo me sentía tan emocionada por al fin conocerlo en persona. Digamos que todo salió bien en nuestra primera cita. Pero cuando llegué a mi casa, recibí un escalofriante mensaje de él que decía: hola, perdóname, no pude llegar hoy a nuestro encuentro, pues tuve que salir de emergencia. En ese momento pensé que era una broma y le contesté: ¡ay, ya! ¡Deja de jugar! De inmediato, él me escribió: No, es en serio. Perdóname. Sé que debes estar muy molesta, pero te prometo que fue algo muy fuerte, algo que no estaba en mis planes. Por favor, no te enojes. Y ándale, dame otra oportunidad para ahora sí encontrarnos. Prometo llegar esta vez, te lo prometo. En ese momento, me di cuenta que no estaba bromeando, por lo cual ya empezó a darme bastante miedo esta situación. Yo de inmediato le contesté: a ver, espérame, pero ¿cómo que no acudiste? Yo te vi, yo estuve platicando contigo. Es más, yo voy llegando a mi casa de nuestra cita. Le conté todo lo que pasó. Y ante eso, él me pidió que nos viéramos la siguiente semana para que me comprobara que no había sido él el que estuvo conmigo esa tarde. No sé, un poco temerosa y a la vez muy intrigada, acepté tener un encuentro con él. Al llegar a la nueva cita, me di cuenta que efectivamente era otra persona. Sin embargo, se parecía muchísimo al hombre que vi en la primera cita. En fin, empezamos a platicar y casi de inmediato ambos ya nos estábamos preguntando a quién diablos había visto yo en el primer encuentro. Le describí al hombre y le dije que se parecía muchísimo a él. Entonces, Dios santo, aquí viene lo bueno. Con voz dudosa, él me dijo: pues no sé, por lo que me dices, parece que tuviste a mi hermano. En ese momento sacó su celular y me enseñó una foto. Alterado me preguntó: ¿fue él? ¿Fue él a quien tuviste? Le contesté de inmediato: sí. Era justamente el de la foto con el que platiqué. Y él muy triste me contestó: bueno, es que él era mi hermano. ¿Cómo que era? Le pregunté. Sí, él falleció la semana pasada, justo el día que tú y yo nos veríamos por primera vez. Por eso yo no pude llegar a la cita. Eso me provocó muchísimo miedo y a la vez, no lo sé, ternura. Ni siquiera puedo describirles lo que sentí. Un gran silencio se hizo entre nosotros y lo único que le pregunté fue: oye, ¿y cómo se llamaba tu hermano? Me dijo su nombre completo y eso me provocó aún más escalofrío, pues el nombre de su hermano era el mismo que el del niño que yo cuidaba, del cual les platiqué al inicio de la historia. En ese momento le dije: oye, ¿me puedes mostrar la foto otra vez, por favor? Ahora observé muy bien la imagen. Y efectivamente, su hermano era aquel niño. Con razón, desde que yo lo vi en él algo familiar. Después de ver la foto, pues no pude evitar llorar. Y al tranquilizarme un poco, le expliqué lo de su hermano y el niño que cuidaba y él con mucha ternura me dijo que probablemente se quiso despedir de mí antes de partir. Aún recuerdo esto y el corazón de verdad me late con gran fuerza. Oigan, por favor, pero por favor, tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas.
Carmen Peña en vivo con nosotros en la Trasnoche Paranormal con historias reales desde México. Cambió el horario, ahora a las 12 de la noche de Argentina comienza Historias del Más Allá. Y ya estás casi lista, me imagino, Carmen. Estamos ya a punto de entrar al aire, mi querido amigo, pero con muchísimo gusto compartiéndoles estas historias del más allá para que también, si es que ustedes tienen algún tipo de historia de esta y digan, mira, yo hablar al programa o salir al aire en vivo, pues por cualquier razón no me encantaría o no podría, pero sí quisiera contarles mis historias escritas. Perfecto, háganlo, envíenosla y nosotros nos encargamos de que sí o sí pasen al aire, mi querido amigo. Como siempre, gracias, te deseamos lo mejor. Nos estamos escuchando en 15 días, Carmen, y seguimos con más historias de estas que tanto nos gustan. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos nuevamente en las redes? Decime. Claro, con muchísimo gusto. Ustedes me pueden encontrar en Twitter, @CarmenElipef, y también en Facebook e Instagram como Carmen Peña. Ahí estoy al pendiente de todos ustedes. Y por supuesto, en nuestro programa en Facebook, Historias del Más Allá, la página con mayor número de seguidores es la oficial. Y también en Twitter, porque sé que la familia Bebanera es, pero muy tuitera, así es que estamos como @delmasallá_, y felicidades, mi querido amigo, por eso, Vamos por todo, Trending Topic. Con todo estamos, querida, estamos en nuestro mejor momento. Yo uso esta frase ahora, estoy en mi mejor momento, digo, Carmen. Oye, pero es que siempre estás en tu mejor momento. Vamos todavía. Escúchame. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, obvio. Y voy a ir a visitarte, ¿eh? Ya te digo, cada vez estamos más cerca. Este año, ya imagino que no, pero el 2022, acordate, 2022, me vas a tener por ahí. Acordate lo que yo te digo, ¿eh? Uy. Esa es una muy buena amenaza, ¿eh? No, pero escúchame, la voy a cumplir, querida, la voy a cumplir. No, hombre, ojalá, mi querido amigo, de verdad que aquí, y fíjate que me han escrito varios amigos de Argentina diciendo, oye, a mí me gustaría ir algún día a México, ¿cómo está la cosa por allá? Bueno, y les he respondido, algunos me han escrito en correo electrónico, uh-huh. Eso está genial porque lo reviso, digo, y les he contestado, oye, mira, así está la situación, y claramente cuando vengas para acá, pues no dudes en comunicarte conmigo y si de alguna manera podemos ayudarte, porque mira, amigo, yo sé lo que es ir a otro país y que alguien familiar te reciba, bueno, es increíble. Así es que ya sabes que las puertas de México están abiertas de par en par para ti, mi querido Héctor. No, pero además, querida, con esto voy a cerrar. Cuando esté en México, que ya va a estar terminado el coronavirus todo, directamente voy. Ustedes dicen una frase como que tu casa es mi casa, ¿cómo es la frase que usan? Sí. Mi casa es tu casa. Bueno, yo voy a tomar literal esa frase y voy a ir directamente a tu casa a comer. No, hombre, pues aquí está tu casa. Fíjate, esto lo platico rapidísimo. Sí. Y es mi querido Max Alarcón, que es oyente de Bebana y también de Historias del Más Allá. Sí. Y mi querido amigo una vez me preguntaba en Twitter, decía, oye, me gustan mucho las historias, las entiendo muy bien, básicamente podemos entender sin problema, a lo mejor una o dos palabras por ahí, muy coloquiales. Pero decía, hay algo que yo no entiendo, porque cuando la gente les está contando una historia, a ti y a Rubén, ustedes de repente, o sea, la gente le dice, fíjese que yo llegué a su casa a las 2 de la mañana y ustedes contestan, gracias. No entiendo si llegó a la casa de ustedes y ustedes dicen gracias o si llegó a la casa de la persona que está contando la historia. Le dije, okay, bueno, todo parte de ese dicho de mi casa es tu casa, por lo cual cuando queremos referirnos a, oye Héctor, fíjate que voy camino a tu casa. Es decir, a mi casa, no voy a tu casa. Claro. Voy a mi casa, pero
te la ofrezco como parte, es algo que hacemos muy a menudo en México y que sé que puede ser un poco difícil para lo, quien no usa esto. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo a tu casa o a mi casa o a qué casa vamos a ir? El punto es que ofrecemos la casa de antemano, decir, lo mío es tuyo, por lo cual te digo, voy a tu casa, a mi casa que es tu casa. Ahora quedó súper claro, ¿eh? Y yo voy a tomarlo literal y voy a ir a tu casa, querida, ¿eh? A mi casa, que es la tuya. Bueno, te mando un beso grande y nos escuchamos en 15 días, Carmen. Perfecto, amigo. Un abrazo para todos los que te están escuchando. Un abrazo para ti, Héctor. Ya saben, lo mejor de lo mejor se les desea siempre. Señoras y señores, este final tiene una frase que no la digo yo, la dice ella, Carmen. Gracias, porque precisamente hablando de buenos deseos, y hay quien dice, pero eso no es un buen deseo. Claro que sí, porque cuando uno escucha este tipo de programas, en los sueños vienen cosas tremendas, horribles, o ese famoso insomnio. Por eso lo más amable que yo puedo desearles esta noche es que tenga usted dulces, pero muy dulces pesadillas. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Héctor Rossi presenta Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. En Concepto 95.5. Un nuevo aire, uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Trasnoche Paranormal. Y te doy la bienvenida, espero que hayas llegado excelente a esta mitad de la semana de Trasnoche Paranormal, miércoles 21 de abril del 2021. Y te recuerdo que en Twitter estamos usando numeral mi miércoles paranormal. Te comentaba hace un ratito cuál era el tema que te iba a traer esta noche. Te voy a contar que sí, esta es una de las casas más conocidas, más difundidas y más misteriosas del mundo, y se lo reconoce así por varios organismos culturales de Estados Unidos. Esta historia comienza en 1881. Sarah Winchester, viuda del magnate inventor del rifle a repetición William Wirth Winchester, sufre la repentina muerte de su pequeña hija, destrozada. Imagínense, Sarah entró en una profunda depresión que se vio agravada años más tarde por el fallecimiento de su marido. Estaba completamente sola, estaba destrozada, súper herida. Su marido William era el heredero del Imperio Winchester, una de las empresas fabricantes de armas más importantes de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Sarah heredó más de 20 millones de dólares para la época, además de la mitad de la Winchester Repeating Arms Company. La compañía de su marido, concretamente, se dedicaba a la venta de rifles de repetición, sobre todo del modelo de 1873. Este se convirtió en el arma favorita de muchos vaqueros. ¿Por qué?
porque era capaz de disparar una bala cada 3 segundos, para la época una tecnología impresionante. El invento de William dejaba, y dejó, un enorme número de muertos en los suelos estadounidenses. A pesar de la abultada fortuna que había heredado Sara, su infelicidad se hacía cada vez mayor. Acongojada, decidió contactar con una medium, y en la sesión espiritista, esta medium le dijo: tu marido está acá. Me dice que hay una maldición sobre tu familia. La maldición que se llevó la vida de su hija y de la tuya. Y pronto va a venir por vos, Sara. Pronto se llevará tu vida también. Es una maldición provocada por las terribles armas creadas por la familia Winchester. Miles de personas han muerto por culpa suya y sus espíritus ahora buscan venganza. Por supuesto, la medium le dijo a Sara que debía mudarse inmediatamente de su casa, que su marido presente la guiaría, y cuando encontrara un nuevo hogar donde instalarse, ella lo reconocería. Le dijo: tenés que empezar una nueva vida y construir un hogar, una casa para vos y para los espíritus de los caídos, también para los espíritus de esos muertos por las armas Winchester. Nunca pares la construcción de esa casa. Si continuás construyendo, vivirás. Para y morirás. En 1886, la que hoy es la mansión Winchester era una granja de 8 habitaciones y 2 pisos, bastante pequeñita y modesta, cuyo nombre era Villa Landa. Quedaba ubicada en una esquina de calles anchas y un ambiente absolutamente tranquilo. Fue adquirida por Sarah Winchester, quien sola y deprimida se fue desde New Haven, en Connecticut, hasta San José, California, para empezar una nueva vida. Sara desechó los planes del antiguo propietario y empezó a construir su nuevo hogar. Contrató albañiles y carpinteros de la zona y durante los siguientes 36 años se dedicó a construir y remodelar toda la casa sin detenerse. Ella tampoco disponía de arquitectos, y dicen que no se dejaba ver entre los del pueblo, entre los vecinos. Era ella, era Sara, autodidacta, quien dibujaba los bocetos por la noche y por la mañana se los mostraba al capataz de la obra. La casa debía construirse durante las 24 horas del día sin descanso. Ella creyó que su única oportunidad para vivir una vida normal era la de construir una casa de forma permanente. Si la casa nunca se terminaba, ningún fantasma podría instalarse en ella. Lo que empezó siendo una pequeña reforma de la casa se convirtió en una gran obra de remodelación que duraría 36 años, más de 3 décadas, hasta la muerte de Sara en 1922. Al final, esta modesta granja se transformó en una mansión de 4 pisos, con 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 13 baños, 2 sótanos e incluso tenía una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. Todo con estilo victoriano. Lo curioso de esta casa es que contiene muchas características utilizadas para atrapar o confundir a los espíritus.
Hay puertas pequeñas donde no podría pasar un ser humano. O puertas que no conducen a ninguna parte. Hay ventanas que miran adentro de otras partes de la casa. Aunque la mansión sea enorme, hay solo dos espejos en el lugar, porque Sara tenía la creencia de que los fantasmas le tenían temor a su propio reflejo y podía, de alguna manera, molestarlos, incomodarlos y podían enojarse de más. También parece que Sara tenía una cierta fijación con el número 13. El 13 se repetía en el número de cúpulas del invernadero. El 13 se repetía también en el número de paneles de cristal de las ventanas o el de las paredes de madera. Los tramos de muchas escaleras eran de 13 peldaños. El número de candelabros en algunas habitaciones volvía a ser 13. No sabemos si es casualidad o si era superstición de la misma Sara. Sara dirigió de esta manera, sin previos conocimientos arquitectónicos, la extensa y continua construcción de la mansión. Falleció mientras dormía a la edad de 82 años, un 5 de septiembre de 1922. Muchos acontecimientos extraños han ocurrido a través del tiempo y siguen reportándose actualmente. Hay muchos expertos paranormales que han visitado la casa y creen que muchas almas en pena deambulan por ella, incluyendo al fantasma de Sara Winchester. Así que, por las dudas, conviene tomar en serio la primera recomendación de los guías turísticos. La casa Winchester solo se puede visitar acompañado. No desviarse nunca del recorrido propuesto. ¿Por qué? Porque nadie puede garantizar que el visitante perdido sea encontrado nuevamente. Un proyecto interminable para reemplazar sus prematuras pérdidas con algo eterno. Superstición y terror a terminar muriéndose como su marido y como su hija. ¿O realmente acecharon y acechan hoy espíritus la mansión Winchester? Yo te planteo dudas, te planteo preguntas, pero no tengo las respuestas. ¿Te animás a entrar a la casa y encontrarlas? Esta noche no se duerme. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Héctor Rossi presenta. Presenta. Trasnoche paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral. Mi miércoles paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral, mi miércoles paranormal.
Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Mi Miércoles Paranormal. Quedan las últimas vacantes para el nuevo curso de locución online con vos. En cualquier lugar del país podés cursar desde la compu, desde el teléfono. Anotate, locución online. Está como profesor, además de estar, obviamente voy a estar yo, Federico Villar Bruno, el conductor de las imágenes más espectaculares de Canal 26. Suscríbete e inscribite al curso de locución. Héctor, quiero anotarme en el curso de locución. Mandame un WhatsApp al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de Entre Caníbales. En primera persona. Me llamo Damián Sosa. Soy abogado y tengo 50 años. La historia que les voy a contar sucedió en junio del año 2002. No sé si se acuerdan, pero por aquellos años vivimos una terrible ola de secuestros en el país. Me acuerdo perfectamente estar saliendo del estudio en Palermo cuando recibí un golpe seco en la nuca. Y luego rápidamente dos tipos me metieron al baúl de un Ford Fiesta negro. No sé cuánto habrán manejado, pero poco a poco iba dejando de oír el bullicio de la ciudad. Era obvio que nos adentrábamos en el campo. Dos tipos grandotes que usaban pasamontañas me llevaron a las rastras a la parte de atrás de una casucha y me bajaron a un sótano en el que había un balde en una esquina, un bidón con agua y un plato de telgopor con un sándwich de mortadela. Coma, Sosa. Más tarde lo vengo a atar, me dijo uno que usaba un anillo de oro en la mano izquierda. Observando por un ventiluz, pude distinguir que ya era de noche. En eso, bajó solo uno de los tipos. Tenía una cámara en una mano y una pistola en la otra. Sosa, usted tiene dólares. Muchos, no se nos haga el gil. Queremos que se grabe para una prueba de vida. Yo no tenía un carajo, pero fingiendo le dije que sí. Tomé la cámara mientras él me apuntaba con la pistola. Fue una acción que pudo haberme costado la vida, pero... de todos modos, le di una patada en las bolas al tipo y corrí con la cámara en las manos. Estos tipos eran bien boludos y novatos. Subí corriendo la escalera y al rato ya estaba fuera. No tardaron en empezar a los tiros. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Iba en zigzag intentando despistarlos. No sé cuánto tiempo corrí, pero terminé llegando a una valla baja que salté y seguí rápido y en línea recta. No sabía dónde carajos estaba, pero mi fin de semana de locos se iba a poner peor. Atravesando unos árboles, llegué hasta una reunión de personas vestidas con túnicas blancas, con la cara descubierta, que formaban un círculo. Por obvias razones no voy a dar nombres, pero reconocí a un par. Muy conocidos. ¿Cómo mierda llegaste acá vos? Me apuró uno, que estaba apartado, como si vigilara, mientras me apuntaba con un arma por segunda vez en el día. Me quedé mudo, no sabía qué decir. ¿Qué tenés en la mano? Ahí me di cuenta de que nunca había soltado la cámara. Empezaron a gritar. ¡Nos grabó, nos grabó! ¡Bájalo este hijo de puta que nos grabó! Llorando supliqué piedad mientras me ponían de rodillas. Me encañonaban la cabeza. Era uno, el encargado de seguridad. Los demás se pusieron a observar la grabación. ¿Quiénes son estos dos que salen en el video? ¿Habla ya o sos boleta? Ordenó el que me apuntaba con el arma. Entonces inventé una mentira. Me secuestraron, lo juro. Me dijeron que viniera acá y grabara lo que iba a ver, o si no me mataban. Pero no quería hacer ningún mal, se los juro. Los encapuchados se miraron estupefactos. Fueron a debatir mientras el otro me seguía encañonando. Luego de un rato, uno de ellos vino hacia mí. Anda por donde viniste. Atráelos acá, que no se te ocurra escapar. Me empezó a revisar el bolsillo, sacó mi documento y agregó: Sosa, ahora sabemos quién sos. No nos cagues. Hice lo que me dijeron. Volví sobre mis pasos. Al rato me topé con los secuestradores. Estaban con linternas, pero ahora no tenían pasamontañas. Ahí los reconocí. Eran dos boludos que laburaban en mantenimiento. Me apuntaron, pero antes de que disparasen, los de la secta salieron al paso y les apuntaron a ellos. Volvimos todos juntos al campo donde me los encontré. Llegamos hasta una especie de granero antiguo. Me ataron junto a los boludos esos, pero al rato fuimos separados. Una mujer de cabellos rubios me invitó a seguirla. Me interrogó
Diga la verdad, Sosa. Estos dos son muy crotos para saber de nosotros. Usted, en cambio, es abogado. Fui sincero, pero por miedo. Créame, señorita, fue una coincidencia. Me secuestraron y me pidieron una prueba de vida con la cámara. Le pegué a uno de esos tipos, rajé y terminé acá. Me creyeron, pero para ganarme su plena confianza, me obligaron a ver algo. Volvimos al centro de la reunión, pero ahora había allí dispuesta una larga mesa. En dos postes, unos metros a la izquierda, estaban atados los dos secuestradores. Lloraban y pataleaban. Uno de los miembros de la secta, un tipo de mucho prestigio en el ámbito político, estaba vestido de negro. Portaba un libro rojo en las manos. Parándose frente a mis secuestradores, se puso a recitar algo en latín. Los otros comenzaron a reír de forma desquiciada. La tipa rubia me agarró la cabeza y estiró los párpados para que no cerrase los ojos y viera. Algún tipo de abominación comenzó a nacer del suelo. Demonios formados por humo negro, seres cuadrúpedos con forma de perro que comenzaron a trepar por los postes, rugiendo, arañando y desgarrando a esos pobres infelices, hasta dejarlos en carne viva. Cuando el sacerdote oscuro terminó de recitar, aquellos seres volvieron por donde vinieron, debajo de la tierra. Pensé que aquello había sido demasiado. Me arrodillé en el suelo y vomité. Riéndose, el sacerdote me dijo: «No se ponga mal, Sosa, que aún falta la cena». Estupefacto, observé cómo los demás se acercaban a los postes y comenzaban a trozar pedazos de carne que ponían en cuencos de plata. La macabra cena se llevó a cabo bajo la luz de la luna. Habían traído también la estatua de un búho con sus inmensas alas desplegadas. Estaban sentados en una larga mesa que tenía encima los postes con los esqueletos de los que habían sido mis secuestradores. Fui obligado a comer aquello. Para intentar tapar el asco de aquella carne humana cruda, tomé del vino que también ofrecían. Me terminé desmayando por la borrachera, no puedo recordar más. Desperté de día, en la puerta de mi casa. Los vecinos hablaron durante semanas del abogado que desapareció todo el fin de semana y amaneció tirado en su entrada, hediendo alcohol. Jamás quise contar lo sucedido, mucho menos investigar aquella oscura secta caníbal, conformada por miembros de las más altas esferas y contactados con aquellos seres de ultratumba. Mi vida no volvió a ser la misma. Aquello con el alcohol pareció ser una vez única, pero de pronto me di cuenta que el trago era lo único que me calmaba. Créanme que yo no quise decir nada, pero estos tipos, estos degenerados ocultistas, tenían ojos en todos lados. En la barra de un bar me puse bien en pedo y comencé a contarle a un desconocido la anécdota. Cuando vi que en una mesa me observaban fijo dos hombres y me di cuenta de la cagada que me mandaba. Salí rajando. Todavía no amanecía, las calles estaban oscuras. De pronto vi algo que no era la sombra de un poste. Era una sombra canina que comenzó a perseguirme. Luego fueron dos, tres, cuatro perros salidos del averno que me estaban cazando. Llegué a mi casa lo más rápido que pude. Se me cayeron las llaves, los perros se me vinieron encima. Me tiré en posición fetal y cerré los ojos. Pensé que iban a hacerme mierda, pero de alguna forma ellos me hicieron ver algo. Por unos instantes vi a estos degenerados de la secta que estaban de espaldas, amontonados alrededor de una mesa. Comían algo. Uno se dio vuelta y me miró. Tenía sangre en la boca que se limpió con una servilleta. Cuando me levanté, los perros ya no estaban. Al otro día vi en las noticias que una mujer denunciaba que le habían robado a su bebé luego del parto en el hospital. No quiero hilar nada, pero la morbosidad está servida. Ustedes me dirán loco, pero los reto a mirar detenidamente a cada famoso, a cada político, cada millonario, cada poderoso. En algunos van a notar algo en su mirada. Ellos están en las sombras. Siempre hubo grupos de poder absoluto, pero esto es algo más oscuro. Son gente asociada con seres de más allá de este mundo. A veces mis amigos me miran raro cuando estamos viendo televisión y de repente siento náuseas porque veo a uno de ellos en una película, en un show o en un discurso. Esos perros me siguieron un tiempo más, como para dejarme en claro qué pasaría si yo contaba algo. Sí, ahora lo estoy contando, pero si este relato está llegando ahora mismo a miles de escuchas, es porque no di nombres. Seguro van a volver los perros o algo peor me suceda, pero no me importa.
La coincidencia es la peor condena y la culpa es del juez más brutal. Reprimiendo lo que sentimos, nos convertimos en inquisidores de nuestra propia alma. Tienen derecho a saber qué clase de lugar es este mundo. A pesar de todo, hay que vivir plenamente, disfrutando cada segundo. Hay que seguir viviendo a pesar de la maldad y la oscuridad. A pesar de que hoy, en este siglo, sigamos viviendo entre caníbales. Esta historia es real. Volví a escuchar La Trasnoche Paranormal en Spotify. Búscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Héctor Rossi presenta Trasnoche Paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Bebana Radio.com. Porque ahora tu celu es la radio. Súper aplausos para todos ustedes. Trending Topic Nacional en la República Argentina. Claro, numeral Mi Miércoles Paranormal. Numeral Mi Miércoles Paranormal. Pueden seguir usando el hashtag porque ya empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado, para seguir juntos hasta las 2 de la mañana acá en Concepto 95.5, acá en Bebana Radio. Pueden seguir usando numeral Mi Miércoles Paranormal. Si querés suscribirte a Bebana Radio, www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Con tu aporte, con tu membresía, nos ayudas un montón a poder seguir al aire, porque somos un medio totalmente independiente y completamente autogestionado, ¿ok? www.bebanaradio.com/me quiero suscribir. Si quieres aprovechar el super link de 5 meses hasta septiembre incluido, te queda 100 mangos por mes. Manda un WhatsApp que diga: Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Por último, se viene un sorteo, un nuevo sorteo, la quinta máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. Espectacular. Vos viste esa foto, Héctor. Me encantó. Vos viste esa máquina. Me impresionante. Encantó. Está toda peloteada, ¿viste? Con sí. IT y con el logo de Trasnoche Paranormal. Sí, por eso. Así que afortunado será el ganador o la ganadora que se lleve esa tremenda máquina. Tratá de no hacer chiste de que el que gana se tiene que traer una factura porque te van a putear a vos. Entendí que la ironía no es para todo el mundo. La entendí. La casé, listo. Igual, no todos entienden. Para participar, lo digo yo, el reglamento es este. Para participar de la rifa de banera, primero tenés que comprar el ticket y después comprarlo. Si además quieren mandar facturas aparte, ¿no? Aparte, al margen de comprar el ticket, van a ser muy bienvenidos. Eso no les va a generar que ganen, pero claro, los vamos a amar un poco más. Totalmente. Obvio. Totalmente. Nos encanta, acá nos encanta morfar, y además viste que entre las 10 y las 12 una. Obvio. Es como el supper, le dicen los británicos. ¿Qué viene a ser? Como esa comida. Entre comidas. El bajón después de la cena. Después de la cena. Después de la cena vas a la heladera y te comes la milanesa fría. Ah, pero no sé. ¿Puede ser salado el? ¿Cómo es el nombre? Supper. ¿El supper puede ser salado? Sí. Ah, pensé que era solo dulce yo. Ah, pues no, el dessert. Ah, como... Bueno. Dessert, algo así, bueno, la pronunciación, oíme, sorry. ¿Vos sos más dulcera o saladera? Ay, te lo pregunto en función también de tus nuevas citas que estás teniendo, chongueando. ¿Qué preferís? Que me gusta comer de todo, esa es como la respuesta pero general. Pero no come bichos. No pero, come bichos, no. No, digo, por si porque la primera cita o la salida, salado dulce, digo, ¿qué queda mejor, digamos? Y mira, por las restricciones, porque antes yo trataba de salir de noche con los muchachos y se pedía, viste, como unas papas o algo para compartir, y por lo general era salado. Pero ahora que tenemos que merendar... Claro, malísimo. Yo me voy a lo dulce. Tipo, me pido un brownie, ponele, y un exprimido, bueno, algo de eso. Ténganlo en cuenta. Y además trabajás en el exprimidor. Ténganlo en cuenta. Está todo conectado. Okay. @azulviren. @azulviren. Dale, Héctor, salís con Azul Berenbaum. No, yo no. No, y todavía no tenés ninguno quedó como el favorito. No, claro. No. Como o sea, el tweet fijado, no hay un chongo fijado.
hay uno que quizá con el que te hablas un poquito más o no sé, pero no, por ahora no, o sea, yo tengo abierto. Yo tengo miedo que yo sea una mala influencia, porque ¿por la primera vez que te vi cuando nos conocimos en el Alto Palermo, vi una piba re seria, prolija, pulcra. No pasaron ni 5 meses que la piba estaba, che, mandame el chongo a casa, que no, que... Digo, yo no sé si yo te desvirtué o si vos eras así y me hiciste un personaje al principio. No, creo que vos me desvirtuaste. Vamos, todavía. Bueno, pero todo es en función del buen camino, querida. Sí, este era el buen camino. Escúchame, la monja que conociste Yo dije, esta piba tiene 90 años y está en un cuerpo de 22. ¿Qué pasó? Dije, no sé qué pasó. Tremenda evolución en estos 3 meses. La verdad que sí, querida, la verdad que sí. Bueno, @azulvinem si la quieren seguir. Y si quieren seguir a Carolina Oliva, nuestra medium, nuestra angelóloga radiestesista, la buscan en www.carolinaoliva.com, carolinaoliva.com, su sitio web, en Instagram @carolinaolivaok, @carolinaolivaok, en Facebook @carolinaolivaok, Twitter @radiestesia333, el WhatsApp 11-3636-5643, 11-3636-5643, y en Telegram Carolina Oliva. Bueno, mañana es jueves, mañana estamos completamente en vivo, pero mañana no salimos por concepto. Guarda. Porque juega River. Sí. ¿Ok? Entonces mañana jueves, no nos escuchás por acá por el 95.5, pero si nos querés escuchar a nosotros por Bebana Radio, vamos a estar en vivo en www.bebanaradio.com y en la app de Bebana Radio. Descargate siempre la app de Bebana Radio para saber que obviamente si quieres escuchar concepto y el partido puedes escucharlo. Si quieres escucharnos a nosotros vas a Bebana Radio, la app, y nos escuchás en vivo. Igual te recomendamos que nos escuches a nosotros. Sí, sí, escuchanos a nosotros, te pido por favor. Escuchá, digo, podés escuchar con un oído y un oído. El futbolero va a escuchar el partido, olvídate. Y después nos escucha grabados. Perdimos, claro. Ah, muy bien esa, porque estamos en Spotify, claro, y en YouTube. Y en YouTube, o sea, pueden escuchar el programa. Y el que es paranormal nos va a escuchar a nosotros. Está claro eso, ¿eh? Igual el bonus va a salir al aire mañana. O sea, mañana en concepto. Termina el partido, 12 de la noche, termina la transmi, empieza el bonus paranormal y ahí estamos nosotros. Excelente. También, ¿eh? Por eso no se pueden quejar. Sin embargo, te quieren escuchar a vos 6 de la mañana con Ari Palucha en vivo.